Sentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Consentida, colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud, porque aprendí a querer por la primera vez. Nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, quiero un pueblito viejo morirme aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo que un día me vio nacer.
¿cómo estás? Venga para acá. Organicémonos todas, entremos, hagamos una media luna. Vamos a hacer la media luna. Qué lindas, para que nos vean todos allá. Les contamos que hoy estamos en la comuna 6-12 de octubre, Pedregal, disfrutando de esos resultados de formación artística que se dan gracias al programa de planeación de desarrollo local y presupuesto participativo. También agradecemos a la Secretaría Ciudadana de Cultura Ciudadana, Secretaría de Cultura Ciudadana y la Alcaldía de Medellín. Y obviamente agradecemos a los participantes de estos talleres, profesores, líderes culturales, a todos un gran aplauso, por favor, aplaudamos a todos estos personajes y organizaciones que hacen posible esto. Profe, venga para acá. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo es su nombre? Jaiber Loaiza. Bueno, Jaiber, cuéntenos un poquito qué acabamos de ver en esta presentación, en este show, qué fue lo que vimos, cómo se llama el grupo. Buenos días para todos. Este grupo se llama Jardines de Vida. Lleva más o menos 7-8 años, si no estoy mal. Pero tenemos personas nuevas pues, en este proceso. Hoy hicimos, gracias a Dios, una obra que se llama el Mercado Campesino de acá de Antioquia, con varios pasillos. Tristemente no nos dio la música porque tuvimos como unos pequeños problemas técnicos, pero eso suele pasar. Esperamos más adelante en una obra y en un evento que nosotros tenemos acá pues, en la comuna número 6, poderlo sacar a flote nuevamente con las señoras. Este es el traje que ellas quisieron hacer, es un diseño de ellas propio. No lo miraron pues como que en internet y en esas cosas, sino que ellas mismas quisieron hacer como ese diseño precisamente para sacarlo. Son señoras que están entre los 48 hasta los 74 años, que llevan danzando. Entonces, como se los he dicho a ellas, más que una danza profesional y que ellas salgan pues acá perfectas, es que se gocen la danza, que la disfruten. Este es un espacio para que ellas se reconozcan en la comuna, para que socialicen, para que salgan de las casas, para que hagan actividad física. Entonces no es tanto que lo hacen bien o que lo hacen mal, porque para mí todas son muy buenas, todo lo hacen súper lindo. Y es más un espacio, como ya lo dije, para que puedan disfrutar de la danza, para que se reconozcan entre ellas como tal. Así es, profe, para transformar seres, para transformar a Medellín. Sabemos que fueron momentos difíciles pues, de salud y todo lo que estamos viviendo, pero seguimos en pie de lucha, como se dice, transformando ciudades a través del arte. Numeral nos mueve la cultura, recordémoslos, nos pueden seguir en Facebook, Pepe Cultura Med, para visualizar todos estos procesos tan bonitos, como nos lo acaba de decir el profesor. Más que la técnica, más que es simplemente el disfrute y lo que ellas pueden vivir, ellas y ellos pueden vivir en estos procesos. ¿Qué tal si hablamos con algún participante, alguna participante? A ver, ¿quién nos quiere dar por aquí? Que la tengo cerquita, ¿cierto? ¿Cómo es tu nombre? Rosalba Sánchez. Rosalba, cuéntanos qué ha sido lo que más has disfrutado de estos procesos, qué es lo que más te ha marcado y esos momentos especiales que has vivido acá. Pues yo desde niña tenía la ilusión de entrar a un grupo de danza, de niña no lo pude, porque mi mamá no nos dejaba, pues en esa época los papás eran muy drásticos. Pero ahora ya me estoy dando el gusto de entrar al grupo de danza, llevo 2 años y medio y estoy muy contenta porque he podido superar muchas cosas que tenía retenidas en mí y he logrado salir adelante de muchas enfermedades que tenía, dolores en los brazos, en las piernas y ahora me siento muy aliviada de lo que hace que estoy en el grupo de danzas. Así es, la vitalidad, el encuentro con los otros, hacer lo que nos gusta, porque el arte nos mueve y el arte nos da esa posibilidad, ¿cierto? De disfrutar, de crecer. Así que, ¿qué tal si nos despedimos? Despidámonos allá todos desde la Comuna 6, Pedregal, 12 de octubre, ¡eso!